Hola, yo soy Vivi y esto es Scouts al Rescate. Aquí te voy a estar compartiendo videos con tips, ideas, tutoriales de cómo llevar una vida más sostenible. Pero antes que eso, ¿qué es la sostenibilidad? Tal vez hayas escuchado esta palabra no hace mucho, y la realidad es que la sostenibilidad o el desarrollo sostenible es una idea relativamente nueva. En 1987, por primera vez se mencionó la sostenibilidad en un documento llamado Nuestro Futuro Común. Lo redactó la ONU y decía que en el presente hay que satisfacer nuestras necesidades sin comprometer las posibilidades de las generaciones del futuro. ¿Y por qué surgió este documento? Alrededor de los años 80, los científicos y los pensadores de todo el mundo se dieron cuenta que los recursos naturales no eran fuentes inagotables. Es decir, que se estaban acabando. Desde la revolución industrial había crecido muy rápido la sobrepoblación, el consumismo, la producción en masa, la globalización, y todo esto sin tener en cuenta que los recursos naturales estaban limitados. De hecho, justo por esos años se empezaron a escuchar también otras discusiones, como el calentamiento global, el cambio climático, el derretimiento de los polos o el agujero en la capa de ozono. Empezábamos a ver las primeras consecuencias de años de explotación desmedida de nuestro planeta. Me gustaría decirte que desde entonces las cosas han mejorado, pero la realidad es que hoy en día el panorama sigue pintando bastante mal. Y aunque muchas organizaciones en todo el mundo han lanzado distintas propuestas, a veces aterrizar esas ideas en la realidad se vuelve un poco más complejo. Cada día hay más especies en peligro de extinción, más plástico en los océanos y cada vez está más cerca el día cero, el día que se acabe el agua, por ejemplo, en la Ciudad de México. La fecha irreversible para detener el cambio climático está a tan solo unos años y si este día llega, los efectos pueden ser realmente terribles. Extinciones masivas de plantas y animales, o por ejemplo que se derritan los polos y esto haga que suba el nivel del mar y se inunden ciudades por completo desapareciendo. O fenómenos meteorológicos extremos como huracanes, inundaciones, sequías. El panorama puede ser catastrófico. Y ni hablar de los efectos para la humanidad. Mucha gente va a tener que emigrar de su hogar. Se va a volver difícil continuar con la agricultura de la cual depende nuestra alimentación, sin olvidar los efectos para la economía o para la salud. Un poco suena a película de terror. Y pues esto se vuelve más escalofriante cuando pensamos que estamos atravesando una pandemia mundial. Hemos pasado mucho tiempo pensando que las cosas que hacemos aquí no tienen un impacto más allá, pero la realidad es que el planeta está conectado por infinitas maneras y nuestras acciones tienen un efecto más grande del que imaginamos. Es por eso que aprender a vivir sosteniblemente es muy importante. Tenemos que tomar conciencia de nuestros hábitos de consumo, de nuestra forma de vida y hacernos responsables del futuro de este planeta. Vivir de manera sostenible implica minimizar nuestro impacto, utilizar menos recursos naturales, reponer los que ya han sido gastados y reducir la cantidad de nuestros desechos, para que este planeta y la vida tal y como la conocemos, no solo la disfrutemos nosotros, sino todas las generaciones futuras. En los próximos videos voy a compartirte ideas súper fáciles para tener una vida más sostenible, o como está de moda decir, una vida eco-friendly, una vida en armonía con la Tierra. Si te interesa saber más de este tema, suscríbete al canal y síguenos en las redes sociales. ¡Hasta la próxima! Thank you.